chicos, ¿cómo les va? Buenos días, Dios los bendiga. Una vez más, para aprender la palabra del Señor, nos hemos reunido hoy. Amén. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este hermoso día que nos has regalado. Te pedimos que tú estés en este momento, Señor, tocando nuestra vida para que podamos aprender más y más de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben que hoy les voy a hablar sobre un perro japonés que se llama Hachiro? Hachiro, cuando era solamente un cachorro, sus dueños lo llevaron a vivir a otro país. Lo pusieron en una caja y emprendieron el viaje. Pero durante el trayecto de ese viaje, la caja donde iba Hachiro se cayó. Los dueños no se dieron cuenta. ¿Saben qué pasó? Hachiro se extravió. Pasaba por ahí un profesor que se llamaba de apellido Parker. En ese momento vio la caja, vio que había ruido, se acercó y encontró a Hachiro. ¿Saben qué? Desde ese momento él se dio cuenta que era un perro que no era igual a todos los demás, que era un perro especial. Entonces él hizo carteles para avisarle al dueño que él había encontrado su perro y que estaba dispuesto a devolvérselo el día que él quisiera ir a buscarlo. Pero pasaron los días, las semanas, y viendo que no había respuesta, este profesor decidió quedarse con este perro. Como les dije, Hachiro no era igual a otros perros. A él no le gustaba estar jugando con la pelota y su dueño de acá para allá, o que su dueño le tirara un palito y él tenía que venir a buscarlo. No, no, no. Él era tan especial que le encantaba cada mañana, cuando el profesor se iba a la estación de tren para irse a trabajar, Hachiro lo acompañaba. Se quedaba todo el día hasta la noche que su amo volvía a la estación de tren y de ahí lo acompañaba hasta la casa. Todo esto lo hizo durante mucho tiempo, pero un día Hachiro no tenía ganas de ir con el profesor. El profesor ya estaba listo para salir a la estación de tren, pero Hachiro no quería levantarse. Él seguía ahí haciéndose el dormido. El profesor lo miró y dijo, ¿qué le pasará? Bueno, debe estar cansado, lo vamos a dejar. Y se fue a la estación de tren. Pero a las 2 o 3 cuadras Hachiro vino corriendo, pero venía con una pelota en su boca. El profesor lo miró y dijo, ¿qué te pasará? Qué extraño, porque a él no le gusta jugar con una pelota. Pero bueno, está bien. Y se puso a jugar, porque le había dado mucha alegría que esta vez se comportara como todos los demás perros. ¿Saben qué? Jugó un buen rato, pero en ese momento se dio cuenta de que ya era hora de que fuera a trabajar. Entonces lo saludó con mucho amor, como hacía todos los días, y se fue a la estación de tren. En el trayecto, Hachiro hizo un montón de cosas para detenerlo, pero el profesor no dio marcha atrás. Se subió al tren y se fue a trabajar. Hachiro se quedó, como todos los días, en la estación de tren. Pero ese día en especial, mientras el profesor estaba dando una clase, tuvo un infarto y murió en forma instantánea. Quiere decir que él no volvió a la estación de tren. Y Hachiro lo estaba esperando. Pasó un día, una semana, pasó mucho tiempo. Hachiro nunca se fue de la estación de tren. Es más, a la misma hora de siempre, él esperaba que su amo volviera y como veía que no bajaba del tren, volvía a donde él estaba viviendo, que era debajo de uno de los vagones abandonados que había en la estación. Pasó ese trayecto de tiempo durante 9 años. Hachiro nunca se fue de la estación de tren. Pero ya estaba muy cansado, muy débil, muy enfermo. Y un día se levantó, con sus pocas fuerzas se dirigió hacia donde él se paraba todos los días para despedir a su amo, y ahí, con su último aliento, él murió. ¡Qué increíble esta historia! ¿Saben que cuando yo la escuché, conmovió mi corazón? Porque dije, por eso le dice el viejo dicho, que el perro es el mejor amigo del hombre, porque resalta su fidelidad incondicional. Hoy vamos a hablar de dos personajes que siguieron a Dios con una fidelidad tan grande como la de este perro Hachiro. ¿Ustedes saben de quién voy a hablar? ¿Quiénes son estos personajes? Josué y Caleb. Josué y Caleb. ¿Se acuerdan que ellos eran dos de los 12 príncipes que representaban a las distintas tribus que fueron a reconocer la tierra prometida? ¿Se acuerdan? Bueno, la clase pasada la señora Gaby nos contó que el pueblo se había levantado en murmuración. Nosotros sabemos
que Dios les había dado el gran regalo que era la tierra prometida. Ellos solamente tenían que creer, ir y tomar la tierra. No importaba lo que había. Pero el pueblo de Israel vio que había gigantes, que la tierra estaba, que estaban con mucha resistencia, que la gente no era buena. Aun cuando veía que la tierra era buena y todas esas cosas, le entró más el miedo y el horror que la fe de creer que ese lugar estaba puesto para que ellos lo tomaran, porque Dios iba a defender cada una de sus vidas. ¿Y saben qué pasó? Ellos, como nos contó la señora Gaby, empezaron a pensar cosas raras. Primero, empezaron a gritar, a llorar, se quejaron contra Moisés y Aarón. Algunos empezaron a pensar, ¿por qué Dios no nos dejó morir en Egipto o en el desierto? Otros pensaban, ¿por qué Dios nos trajo acá para que nuestras mujeres y nuestros hijos sean presos de guerra? Hasta algunos tuvieron la brillante idea de decir, ¿si regresamos a Egipto? Otros dijeron, no, ya sé, nos hace falta un nuevo líder. Y algunos hasta tuvieron la osadía de pensar en que era bueno apedrear a Josué y Caleb por pensar diferente. Pero ¿saben qué? Dios, que todo lo vio, vio también el corazón de estas personas. Entonces él se entristeció. Y Dios habló con Moisés y le dijo, Moisés, cada murmurador que se levantó, yo lo voy a destruir. Y voy a ponerte sobre otra gente que sea más fuerte y más grande. ¿Saben qué? Moisés, que siempre se caracterizó por tener un corazón paciente y lleno de misericordia, una vez más le pidió a Dios que por favor perdonara a su pueblo. Y le dijo, oh Jehová, tú que eres tardo para la ira y grande en misericordia. Por favor perdona a este pueblo como lo hiciste desde que salimos de Egipto hasta este día. Por favor perdónalos. ¿Saben qué le contestó Dios? Conforme a los dichos de tu boca, hoy los perdono. Pero quiero que sepas algo, Moisés. Todo aquel que vio mi grandeza, todo aquel que fue testigo de cada una de mis señales en Egipto y en el desierto, no va a entrar a la tierra que le juré a sus padres, por cuanto no escucharon mi voz ni creyeron en mí. Pero ¿saben qué? Dios hizo excepciones. La primera fue Caleb. Él dijo, mira a mi siervo Caleb. Él pensó distinto. Él estaba convencido y creía en mí de forma ciega. Por cuanto él tenía ese corazón, él y toda su descendencia entrará y poseerá la tierra que juré a sus padres. Porque él ha sido fiel cada día. Entonces, todas las personas que eran mayores de 20 años tenían como castigo el morir sin poder ver ni poseer la tierra prometida. Solamente dos personas se habían salvado de esos 12 espías. Josué, que era una persona que servía a Moisés y lo seguía conforme a todo lo que salía de la palabra de la boca de Moisés, dicho por Dios, creía ciegamente en Dios y así vivía, igual que como estamos hablando de Caleb, también los dos eran iguales. Vieron lo mismo, pero su corazón vio de manera diferente. En ese momento, todas las personas que habían tenido en la mente el pensar que sus hijos iban a ser presos de guerra, fueron aquellos hijos los que tuvieron que cargar con la rebeldía de sus padres. ¿Saben por qué? Porque así como los espías fueron 40 días a explorar la tierra prometida, Dios por cada uno de esos días les regaló un año para vagar en el desierto para que ninguna de esas personas que murmuraron entraran a la tierra prometida y murieran en el desierto. ¿Saben qué? Yo me puse a pensar, eran 12 los espías, solo 12 salvaron. ¿Qué pasó con los otros 10 espías? La Biblia dice que murieron por plaga. Solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. No solamente vieron la grandeza de Dios y cada una de las señales que Dios hizo en Egipto y en el desierto, sino que tenían el privilegio
de poder ver la tierra, entrar y poseerla. ¿Cuánto amor hay en el corazón de Dios para sus hijos que son fieles? En el Salmo 101, versículo 6, dice así: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. O sea que para Dios es muy importante que sus hijos sean fieles, porque la recompensa es que sus ojos y su vida va a estar cerca de Él, los va a acompañar siempre. Hoy Dios nos pide que tengamos la misma fidelidad que tuvo Caleb, la misma fidelidad que tuvo Josué, cada uno en su lugar, ocupando el lugar de hijo amado. De esa fidelidad que Dios nos pide hoy, es la misma que tenía en ese tiempo Josué y Caleb. Vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque a veces tenemos falta de fe y eso hace que nuestra fidelidad no sea suficiente. Que aprendamos a que todo lo que escuchamos, que está escrito en su palabra, todo lo que Dios nos habla, nosotros lo creamos sin ninguna duda ni ningún temor. ¿Amén? Vamos a cerrar los ojitos. Padre, te damos gracias por esta palabra tan hermosa que has puesto este día para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder abrir nuestros oídos, Señor, para que podamos escuchar tu palabra y poder confiar ciegamente en ti. Cada promesa que diste a nuestras vidas, Señor, te pedimos que tú la cumplas. En el nombre de Jesús, ayúdanos para poder realmente agradarte como te agradan Caleb y Josué. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, espero los versículos de memoria y esta semana les vamos a repartir actividades que apenas las tengan listas me tienen que mandar una foto para que yo empiece a anotar quién hizo la tarea y quién no. Dios los bendiga y nos vemos el domingo que viene.